esto es el producto de un trabajo de 2 años, el producto del gran compromiso que tienen los jugadores, los ves, el gran ambiente que hay. Creo que hoy no me queda más que agradecerle a Dios esta bonita ayuda que me da, agradecerle a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, de que hemos terminado muy bien estos 2 años. Pero esto se queda aquí, hoy sí vamos a festejar, ya mañana tendré que sentarme con la directiva para pensar en los otros torneos que tenemos que empezarán en enero. Viene Conca Champions, viene prácticamente a la vuelta de la esquina de nuevo el Guardianes 2020-2021. ¿Para qué te gusta que este León empiece? ¿Que sea el primero de varios? Espero que sí. Fue una similitud de lo que me pasó con Necaxa. Espero que pueda yo poder seguir convenciendo a los jugadores que tenemos que hacer una gran pretemporada otra vez, prepararnos. Tenemos la revancha de Conca Champions, no nos fue nada bien, ellos lo saben, ahora me lo acaban de decir, que es el torneo en que tenemos que apostar muy fuerte, pero sin descuidar la liga, y nada, simplemente hoy es de disfrutar, la verdad. Sonríes mucho y tal, se habla mucho de tu renovación tal, pero ¿no te sacan si no es para Europa de este León? No, yo de aquí no me salgo, tengo todavía 6 meses de contrato, soy feliz, ahorita hablé con Jesús, no hablamos de mi contrato, pues claro, por supuesto, pero no, estoy bien. ¿Para qué menearme tanto si aquí me tratan bien? Como jugador no se pudo, pero hoy como técnico le regalas una estrella. Sí, la verdad que...